Tomás Boy fue un futbolista excepcional, de una solvencia técnica inusitada, elegante, fino, espigado, un jugador alto para los parámetros del fútbol mexicano en el que le tocó jugar, alto y sin embargo pleno dominador del propio cuerpo y sobre todo de la pelota, para recibirla, para conducirla, para intentar el desborde en la jugada individual, que casi siempre prosperaba, para pasar, para tirar a gol, para disparar en movimiento o a balón parado. Un jugador completísimo técnicamente, súper dotado, con un talento también incomparable para ver el juego, para leerlo, para entender lo que pasaba, para aprovechar los movimientos de los compañeros. Estaremos viendo ya en estos días la cantidad de goles que metió, porque en el fútbol somos muy dados a remitirnos a cuántos goles metió para saber qué tan bueno era. Como así, y así también como director técnico, cuántos títulos ha ganado para saber qué tan bueno era. En realidad, se necesitarían horas de videos para entender la magnitud de Tomás Boy como futbolista, porque su gran capacidad no estaba en los muchos goles que metió, que indudablemente tienen el mérito que ahí sobresale, que ahí se nota. Sus grandes cualidades eran como pasador, como talento para entender lo que sucedía en el partido, su capacidad para aprovechar las circunstancias de cada juego, para elegir casi siempre la jugada más productiva. Cada balón que recibes hay innumerables alternativas. Zidane era un jugador que sabía optar por la mejor entre las que se le presentaban con cada pelota. Lo mismo en ese caso, Tomás Boy. Muy difícil de marcar por eso mismo, porque para cuando le llegaba el balón, él ya sabía qué iba a hacer con él, ya sabía cómo darle el cauce adecuado, el mejor cauce posible para beneficio del equipo. Un jugador completísimo en ese sentido, para jugar en corto, para jugar en largo. Podía conectarse en aquellos Tigres inolvidables, podía conectarse por la derecha con Barbadillo, Jorge García como lateral, crear triángulos magníficos de toque corto de la pelota, con la habilidad que los distinguía, con la visión del juego para con esos toques cortos ir avanzando, ir eludiendo adversarios. Pero de repente Tomás también podía optar por pararse y realizar un trazo de 40 o 50 metros. Con pasmosa facilidad pasaba en largo, sin esforzarse gran cosa. Era inigualable en ese sentido. Tomás Boy, legendario futbolista. Si pensamos en los 10 mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano, inevitablemente tenemos que contemplar el nombre de Tomás Boy. Y después también, gran director técnico. No se le reconoce porque no ganó ningún título. Tuvo magníficas campañas con el Morelia, con el Atlas, en Veracruz. Le faltó con Cruz Azul, que era un plantel más poderoso, hacer algo más importante con ese Cruz Azul, con el que nadie pudo en aquella etapa. Pero si hubiera dirigido con más frecuencia a planteles de ese nivel, sí estaríamos hablando de títulos en Tomás Boy. Se sabía a qué jugaban los equipos de Tomás Boy. El trato, que era muy terso y que fluía con los futbolistas, algo que se presentaba paradójicamente, porque no era nada tersa la comunicación con Tomás Boy, un hombre de tremenda personalidad, de un carácter muy firme, de convicciones muy claras, que se atrevía a hacer cualquier cosa en la cancha y a decir o también a hacer otras cosas ya fuera de la cancha, como técnico, como comentarista. Enriquecedoras las pláticas con Tomás Boy, entretenidas. Yo lo conocí en 77, llego del Atlético Español a los Tigres. Él ya había pasado por Atlético Español antes de que yo llegara, había pasado por el Potosino y llegado a los Tigres. Tenía ahí ya 3 años, más o menos en el 74 llega a los Tigres, juega hasta el 88. 14 años brillantes con los Tigres de Tomás Boy. Cuando yo llego en la búsqueda de mi camino como futbolista, él ya era una figura consagrada. Debió ir al Mundial de 78, increíblemente no lo convocan en aquella selección mexicana que terminó con aquel rotundo fracaso en Argentina 78. Porque ese era el apogeo de Tomás Boy como futbolista, a sus 27 años. Fue tan bueno que todavía en el 86, a los 35 años, jugó la Copa del Mundo. La jugó bien y fue el capitán de aquella selección del 86, dirigida por
Bora Milutinovic, pero ya no era el apogeo de Tomás Boy como futbolista. Quien siente que lo conoció por lo que vio en ese mundial se quedó muy corto. Había que conocer a Tomás Boy como jugador en toda la etapa anterior, incomparable lo que hizo con los Tigres durante esos 14 años. Y yo tuve el privilegio de entenderme muy bien con él desde que lo conozco, desde el 77. En los 5 años que yo estuve con los Tigres en 2 etapas distintas, casi siempre mi compañero de cuarto en los viajes, en las concentraciones, era Tomás Boy. Cada semana era platicar y dormir con él en innumerables ocasiones. Más en la segunda etapa mía, que fue con los Tigres, del 86 al 88, me toca a mí la parte final de la carrera de Tomás, que además terminamos juntos, siendo yo un poco más joven que él. Pero ahí hubo innumerables pláticas en los viajes, en las concentraciones. Y al dejar de jugar ambos, siempre se mantuvo el contacto. Recién retirados los dos, teníamos y compartíamos la duda con respecto a qué hacer ya como exfutbolistas. Ese vacío existencial que cualquier futbolista que deja de jugar inevitablemente siente. Eso lo compartimos. Y después la vida nos fue otorgando la oportunidad de varios reencuentros. Uno de ellos en el Mundial de 2006. Fuimos juntos con un proyecto de radio de la W Radio, aquella estación que pertenecía al grupo Prisa, encabezado ese proyecto por Francisco Javier González, para transmitir por radio y hacer algunos programas en Sky por televisión. Me tocó convivir con Tomás Boy 33 días en un hotel del centro de Múnich, otra vez compartiendo cuarto, después como comentarista en ESPN. Las pláticas previas, durante y después de los programas, las cenas posteriores, las convivencias inolvidables. Porque Tomás Boy, en corto, era mucho más accesible, mucho más entrañable de lo que la gente cree. La gente, la mayoría, no lo conoció en su verdadera dimensión como futbolista, mucho menos como director técnico y ya no digamos como persona. Inolvidable amigo Tomás Boy, legendario futbolista.